de Clutch, no solamente por el Nocturne, sino porque el TP de Nara nivel 6 es muy fuerte. Incluso la misma Syndra puede llegar y descolocar, en este caso, al mismo Blitzcrank, por ejemplo, si se va demasiado hacia adelante, o salir bien librado. No le queda maná. ¿Pero qué pasa? Lira está ocupado, está en otra, está completamente ahí, tranquilo, lo persigue con destello y se encuentra el jungla ahí en la cara, no se da cuenta de que estaba ahí, el miedo lo entrega y está, un delivery, una entrega. Para poder aliviar un poco esa presión, se le van a lanzar nomás con destello y todo, intenta saltar, un destello, pero ya estaba completamente marcado y la primera sangre es para RNG, y cuidado que podría ser un doble asesinato, tarda en reaccionar esa teleportación, tiene que salir de ahí, muy buena desorientación, a ver si es que puede llegar a la torreta, va llegando los refuerzos, Lira en camino, pero la desorientación ya llegó, ya para y la cuando ya tienes disponible, ojo. Se lanza ahí un muy buen agarre. El daño, Dios mío, brutal en contra del soporte de los chicos de Clutch Gaming. Quema todos los recursos y ya había Ming. Y con eso, Codison llevarse un asesinato. No calcula bien el daño y cae en el carril superior. En la paranoia. Uy, entre las sombras, Dios mío, bajo la torreta. Se logra recuperar. Muy bien. Y va ahí lentamente por este objeto de velocidad de ataque que le dé rápidamente también más fuerza. Cuidado que quieren iniciar. Queda un poco mal parado ahí Ming. Lo hacen invulnerable y eso le permite reposicionar a la escuadra de RNG para luchar si es necesario. Cuidado con destello y todo se lanza. Furia del dragón muy buena en contra de Lira. Termina cayendo Karsa en el intercambio. El jungla rival también va a caer. Un jungla por otro en esta jungla. Cuidado porque ahí viene. Uy, ahora sí, con paranoia buscó la oportunidad. Son dos jugadores de RNG nada más. Va a terminar cayendo, parece ser, en esta ocasión Ming. Se tardó demasiado en reaccionar la escuadra de RNG en volver. Cuidado con Uzi que tiene daño. Teleportación, a ver si ahora hace la contabilización. Calculó mal la entrada Vulcan. Aún así le da tiempo para que se reposicione en la escuadra de Clutch Gaming. Cuidado, que va mal parado Codizan. ¿Dónde estabas, Cody? Muy gratuitamente a la tier 2 de la torreta. Así que hay algo raro ahí. Y con un Blitzcrank que te puede sacar del pit del varón. Uy, cuidado, falla una vez más. Ahí Ming, vuelvo a repetir que han sido ganchos sin visión. Se lanza la paranoia. Explotó Ming en un segundo. Cuidado. A ver si pueden hacer un intercambio justo en esta ocasión. RNG. Un Meganar que no logra darle contra el muro. Se ve perfilado. Xiao Hu se lanzaba junto con Uzi. Muchísimo daño. Mandó de inmediato para la casa Damonte. No puede hacer nada más. Huni se tiene que sacrificar. No se la van a llevar limpias. Alguien tiene que caer. Alguien tiene que morir por este intercambio. Y parece ser que Lira también será. Ahí está. Esa onda sónica. Cuidado. Oportunidad ahí por parte de los chicos de Clutch Gaming. Pero finalmente termina siendo todo para RNG. ¡Uy! ¡Ahora sí! Con que le dé una sola vez. El carril inferior tiene la oleada avanzada. En la parte central también llegan los super súbditos. No, no. Cuidado. Se va a lanzar nomás. Quería llegar hasta el final, pero no lo permiten. A Vulcan casi lo derriten. Ahí está la furia del dragón. Completamente expuesto. Damonte. Era el poco daño que mantenía Clutch Gaming. Van a pasar por encima la escuadra de RNG. No perdona. Se lleva rápidamente tres asesinatos. Solo dos quedan en pie. Resguardándose en el respawn. No les queda otra. Mientras cae ya la primera torreta. La segunda acaba de caer y la escuadra de China quiere cerrar esta primera participación en Worlds con una